Llegamos al tramo final de nuestro ciclo de conferencias Agroproyección 2021. Les recordamos que todas las presentaciones están siendo publicadas en el canal de YouTube de Yarrúa TV y tendrán reiteraciones en los próximos días en nuestra programación para reafirmar el concepto y la importancia que ha tenido este ciclo. El ministro de Ambiente, Adrián Peña, es el secretario de Estado con menos tiempo dentro del actual gabinete, ya que asumió luego de instalado el actual gobierno por la creación de este en el marco de la ley de urgente consideración. Para conocerlo un poco más, hicimos lo que todo el mundo hace, googlear su nombre, y Wikipedia nos dice. Es oriundo de la localidad canaria de San Bautista. Peña se dedica al negocio de la cría y distribución de aves de corral. También ha realizado estudios de administración y dirección de empresas en la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Uruguay. Inicia su carrera política en filas del Partido Colorado en el sector liderado por el extinto presidente Jorge Valle. Hacia 2009 acompaña a Pedro Bordaberry en Vamos Uruguay. Es electo diputado por el departamento de Canelones para el periodo 2015-2020. En 2017 es nombrado secretario general de su partido. En 2018 adhiere al sector Ciudadanos en apoyo a la precandidatura de Ernesto Talvi. En las elecciones parlamentarias de 2019 es electo senador para el periodo 2020-2025. El 18 de julio de este año se confirma su designación como el primer ministro de Ambiente, cargo que asumió el pasado 27 de agosto. Hoy lo hemos convocado para que dé su visión acerca de la forestación y su desarrollo en Uruguay, sobre todo desde la asociación de esta actividad con el necesario equilibrio con el ambiente. Gracias, ministro, por aceptar nuestra invitación. Bueno, el agradecimiento a Yarrúa TV por la invitación, por la oportunidad de poder participar de este ciclo tan, tan importante y aprovechar a saludar por los 11 años de este emprendimiento. Estos programas son importantes y este trabajo en materia de comunicación es muy importante, sobre todo para aquellas cosas del interior del país o para aquellas cosas que por ahí no están en el primer plano en los canales abiertos y los horarios centrales. Y son estas las cosas realmente importantes para el país. Como ustedes saben, nos agarra a poco más de 100 días de haber asumido como ministro de Ambiente una nueva cartera, la primera específica en la materia de ambiente en el Uruguay, cumpliendo con un compromiso que habíamos asumido todos los partidos que integramos la actual coalición de gobierno. Fue en la ley de urgencia, la ley 19.889, que se dio creación a este ministerio y fue el 27 de agosto que asumimos su conducción. Son muchos los temas que nos ocupan, ¿verdad?, en la gestión del Ministerio. Algunos tienen que ver con la diaria, digamos, con los temas de habilitaciones, de licencias, de cuestiones vinculadas a contaminación o casos puntuales. Es una gestión permanente de todos esos eventos. Pero en la mirada de largo aliento, de largo plazo, hay tres ejes que hemos definido como vectores de nuestra gestión. Y digo en el largo plazo porque en realidad el Ministerio de Ambiente es eso, es el Ministerio de largo plazo, es el Ministerio de la Planificación, es el Ministerio que tiene que ver más el Uruguay y el mundo más allá de lo inmediato. Y en ese sentido, decía tres vectores fundamentales de gestión: uno, el que tiene que ver con el agua, tanto potable como la regulación de los recursos hídricos; por otro lado, todo lo que tiene que ver con la gestión de residuos; y por último, la mirada de más largo aliento, la que tiene que ver con el desarrollo sostenible, es decir, con un país natural, productor de alimentos, de todo esto que han hablado en este ciclo que hoy está culminando, sobre diferentes sectores o subsectores de la economía nacional, de la producción nacional, pero esa producción en base sostenible, es decir, un país de base agroexportadora, un país de base agropecuaria, pero con una mirada en preservar lo que tenemos para tener mañana. Yo digo que el desarrollo sostenible se define básicamente como cuidar hoy para tener mañana. Entonces, allí al Ministerio de Ambiente le cabe una tarea fundamental, porque es poner en la toma de decisiones, poner arriba de la mesa la variable ambiente, ¿verdad? Y esto es algo en lo que venimos trabajando con todo el Gobierno Nacional. Venimos trabajando de manera muy articulada y muy positiva con el Ministerio de Economía y Finanzas, que ha incorporado desde el 12 de octubre la meta de desarrollo sostenible y cambio climático en
sus decisiones en materia de política económica, pero también de política fiscal. Venimos trabajando mucho con el Ministerio de Industria, porque muchos temas que tienen que ver con la energía, con la movilidad sostenible, que tienen que ver también con la eventual contaminación de proyectos industriales. Todos queremos desarrollo industrial, todos queremos inversión, pero tenemos que hacerlo de una manera amigable con el ambiente. Venimos trabajando también de manera intensa con otros ministerios. El vínculo internacional lo hacemos a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y el tema ambiental es permanente con el Ministerio de Relaciones Exteriores porque tenemos temas ya de arranque con nuestros vecinos. Todo lo que pasa en el río Uruguay, todo lo que pasa en el río de la Plata, lo que hace Argentina, lo que hacemos nosotros. No olvidemos que todas nuestras cuencas son últimas cuencas. Quiere decir que la del río Uruguay, la del río de la Plata, la Laguna Merín, la del río Negro, son todas cuencas binacionales. Las cuatro cuencas más importantes son binacionales o trinacionales, como el caso del río Uruguay. O la cuenca del río de la Plata, que incorpora cinco países, ¿verdad? Quiere decir que el vínculo internacional también es importante. Estamos trabajando en algunos temas con el Ministerio de Salud Pública, porque todo lo que tiene que ver con el control de agroquímicos, de aplicaciones y cómo esto afecta a las personas, en nuestro caso al ambiente, pero en otro caso a las personas, es algo en lo que tenemos que avanzar, en lo que tenemos que dar determinadas seguridades a la población. Entonces también allí hay un intercambio permanente. ¿Qué quiero decir? Que la materia de ambiente es transversal, es bien transversal. Tenemos que trabajar con muchos actores, tenemos que trabajar en coordinación y tratar de armonizar políticas con todos esos actores. Pero con el que más tenemos que trabajar, o por lo menos con quien más hemos tenido que trabajar en estos 100 días, es con el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que decíamos al principio, Uruguay, país de base agroexportadora, Uruguay, país natural, Uruguay, país productor de alimentos, y nuestra aspiración, un país reconocido a nivel internacional como país productor natural de alimentos. Y en ese sentido, tenemos que ir avanzando en determinados procesos, en certificar determinados procesos, en medir para luego poder certificar y poner en valor esa característica que el Uruguay tiene y que tiene que, tratar de recuperar. Nosotros hablamos de recuperar el concepto ambiental de la marca Uruguay Natural. En ese marco es que venimos trabajando en conjunto con el Ministerio de Ganadería y tratando de llevar las acciones a la par. Ahí existe una natural tensión entre nuestra función y la función del Ministerio de la Producción. Y digo natural porque es natural que el Ministerio quiera producir más en menos tierra, quiera producir más y mejorar la rentabilidad de los productores, y eso parece lógico y parece sano que el Ministerio lo haga. Y nosotros somos los que tenemos que ir poniendo coto a determinadas acciones para cuidar esos equilibrios. Pero esa tensión la estamos gestionando bien. Y a nuestro modo de ver, esto no lo debemos ver como una oposición, lo tenemos que ver como un camino en el que tenemos que confluir para tener una única política. En ese marco y en particular, hablando hoy y en este día particular de forestación, quiero hacer algunos comentarios. El sector forestal es un sector vital para el país, vital. Hoy supone el 4% del Producto Bruto Interno. Conocimos hace horas un informe de una consultora ex-ante que pone en valor numérico, digamos, lo que aporta el sector forestal a la economía nacional, y una vez culminado la mega inversión de UPM2, esto será el 6% del producto. Es muy importante para cualquier país un porcentaje de este tipo de su Producto Bruto Interno. Quiere decir que la importancia de la forestación en el Uruguay está fuera de discusión desde mi punto de vista. Creo además que esto viene siendo la culminación de un proceso de largo aliento que arranca con aquella ley de forestación, ¿verdad?, de la década del 80, y con una serie de procesos y de desarrollos que se han ido generando que han permitido que el Uruguay genere esto. Ya no son solo árboles, ya también son las plantas de celulosa. Y yo creo que allí tiene la forestación un gran valor. Es un sector que en un momento el Uruguay decidió promover, la sociedad decidió apoyar, y luego de esa primera ayuda, digamos, el sector ha crecido con fuerza propia, con sus bríos, y ha generado y ha permeado mucho trabajo. Basta recorrer el norte del país y las pequeñas localidades para uno ver el impacto positivo que la forestación genera, ¿verdad?, en la vida de las personas, genera
en sus capacidades, en su formación y en definitiva en su calidad de vida. Y para alguien que está en un gobierno, la mejora de vida de las personas debe ser el objetivo principal. Entonces, creo que lo primero es reconocer el gran aporte de la forestación. También por lo predecible de las acciones de las empresas que están en forestación, por la seriedad de los actores, por el trabajo que han venido haciendo desde sus gremios y también desde su propia actividad privada. Creo que eso es bien importante. Nosotros recientemente habíamos propuesto, y de hecho lo propusimos a la Dirección de Forestación y tuvimos un grado de avance muy importante, unos mínimos cambios en los criterios de clasificación de los proyectos forestales en la medida que entendemos que hay un reclamo más allá de la opinión de cada uno, hay un reclamo de parte de la sociedad por ordenar, digamos, el proceso de crecimiento de la forestación. Yo entiendo que hay mucho espacio para que la forestación siga creciendo, hay discusiones sobre cuánto más podrá ser el territorio forestado en el Uruguay, pero sin duda, ya yendo solo a los suelos de aptitud forestal, ya es bastante más de lo que hoy tiene y ojalá y se pueda avanzar sobre esos suelos, porque además está comprobado que la forestación allí mejora los suelos. Luego tenemos, sí, algunas zonas grises, que son las que tenemos que definir, en suelos que no son exactamente de aptitud forestal. Allí hay que, desde nuestro punto de vista, y fue lo que propusimos, hay que tener determinado control, no es prohibirlo en ningún caso, mucho menos por ley, esa no es la posición del Gobierno Nacional, pero sí tener algunos criterios, tener algún orden, no solo por el cuidado de los suelos, sino también por la salvaguarda de la biodiversidad. En lo que también la forestación ha hecho aportes muy importantes y de hecho han quedado de manifiesto recientemente. ¿Cómo nos imaginamos esto hacia adelante? Bueno, nos imaginamos en este proceso que indudablemente va a tener crecimiento, pero también en la reciente ley de presupuesto, en un artículo se crea una comisión, ¿verdad?, precisamente para tratar de avanzar en desarrollos alternativos, ¿verdad?, con base en la madera como materia prima. Para nosotros eso es muy importante. Yo creo que el Uruguay ahí tiene un debe, hay mucha investigación, sé que hay empresas que lo están haciendo en diferentes niveles, pero el Uruguay como tal tiene que invertir en investigación y desarrollo. Por ejemplo, para obtener otros productos que pueden surgir de la celulosa, que pueden surgir de la madera, otros productos con mucho más valor agregado. Como sabemos, en el mundo existen hasta productos medicinales o hasta productos cosméticos con base en la celulosa, que el Uruguay tiene que trabajar desde sus polos de desarrollo, desde la Universidad de República, desde su academia, para poder desarrollar en base a esta materia prima otros productos a los cuales se le puede agregar mucho más valor y que yo creo pueden ser de mucho interés en determinados nichos, en determinados mercados. Por otro lado, también una apuesta importante en la que está el Ministerio de Vivienda, en la que está muy interesado, por ejemplo, en MEVIR, es tratar de desarrollar la construcción en base a madera, la construcción de viviendas en base a madera. Esta comisión que se crea en la Ley de Presupuesto va a poner que la integra el LATU, que la integramos nosotros, que la integra la Dirección de Forestación y el Congreso de Intendentes y una serie de actores más, va a poder poner en valor, digamos, este componente, esta posibilidad de desarrollo, ¿verdad?, y expansión del negocio de la madera a través de la construcción de viviendas. Creo que allí debemos apropiarnos de muchas experiencias que han habido a nivel mundial y que Uruguay claramente tiene allí una oportunidad. Sigue siendo el acceso a la vivienda un principal problema social en el Uruguay, porque acceder a la vivienda es muy difícil y los alquileres son muy caros y ese alquiler le lleva al trabajador una parte importante de su ingreso disponible y eso supone un elemento regresivo y quizá tengamos ahí una solución y a la vez una oportunidad de negocios para el sector forestal. Yo creo que hay que seguirle poniendo cabeza, que no tenemos que quedarnos en lo que ya existe, que hay que salir del cuadrado y que tenemos que pensar un poquito más allá y que el sector tiene toda la potencialidad para hacerlo. Así que yo le veo larga vida, rica vida al sector forestal en el Uruguay, que es un socio fundamental y que es vital para la economía nacional, como decía al comienzo de estos minutos. Es vital un sector forestal fuerte, un sector forestal en crecimiento, porque eso permea en la sociedad y eso genera oportunidades y esa, en definitiva, son las que necesitan los uruguayos. Así que ese es el mensaje, seguir apostando con reglas claras, con
acciones predecibles a un crecimiento ordenado de la forestación que perfectamente puede convivir. Solo nos imaginamos un país de muchos colores, un país con muchas, con muchos sectores productivos en crecimiento. No nos imaginamos un país solo agrícola, solo ganadero, solo forestal, solo granjero. Nos imaginamos un país con todos esos sectores pujando y trabajando y hinchando del país hacia adelante como siempre ha sido. El Uruguay sale adelante con su motor, que es el sector productivo. Así que muchísimas gracias por la oportunidad. Les envío un saludo. Aprovecho a saludarles también por el fin de año, por las fiestas tradicionales, y esperemos que el 2021 nos encuentre, que va a ser un año difícil, nos encuentre con mucha fuerza para enfrentarlo superando este 2020 que, como todos sabemos, no ha sido el mejor. Muchas gracias. Evidentemente nada para agregar al ya expuesto por tan destacados expositores en todas las instancias y en particular en este último segmento de la primera edición de Agroproyección 2021, formato que seguiremos utilizando durante el año entrante con una gran cantidad y diversidad de temas. Déjenme expresar en el final respecto de la forestación que con inteligencia, con una actitud proclive a la sustentabilidad y equilibrio con recursos naturales, la forestación es y será sin dudas una actividad dinamizadora del país y proveedora de recursos que se sumen evidentemente al esfuerzo de todos y que permitan salir al Uruguay de esta grave situación sanitaria y económica por la que todos estamos transitando y de algún modo todos estamos afectados. Otra vez muchas gracias a todos los que de una manera u otra han hecho posible este ciclo. Déjenme también agradecer hacia adentro, hacia la familia y en especial a mi hijo Jorge, a mi nieto Santiago, a Alicia, el apoyo en todas las instancias, formando en realidad un equipo como siempre férreo y unificado detrás de una idea al final alcanzada con éxito gracias al esfuerzo y la dedicación. A los televidentes también gracias por seguir apoyando con su permanencia en estos 11 años de Charrúa TV recién cumplidos y al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, por permanecer atento allí en el ministerio, por hacerse este tiempo para estar en contacto con nosotros y a quien entrego la pantalla de nuestro canal para que dé por cerrada esta primera edición del ciclo Agroproyección 2021. Gracias, ministro, por estar. Bueno, la verdad que es un honor que nos hayan invitado para el cierre de estas jornadas y sobre todo en un año tan especial para la familia Alonso y sus 11 años trabajando por Charrúa TV. Siempre se lo he dicho a toda la familia, aprecio mucho el verlos juntos, trabajando desde hace muchos años en lo que es la comunicación desde el agro. O sea que nuestro emotivo reconocimiento a la familia con tantas entrevistas de este estilo que hemos tenido, se me viene mucho a la cabeza en estos momentos. Pero quiero en esta oportunidad felicitarlos por la iniciativa de habernos permitido disfrutar 4 nochecitas hablando de cosas de campo, hablando de lechería, hablando de ganadería, hablando de granja, de forestación. En un año tan especial como ha sido este, que nosotros lo podríamos describir de intenso, por decirlo de alguna manera, que entre las secas, el virus y los desafíos de, como país exportador, mantener el motor andando, se nos ha ido muy rápido. Y ya los desafíos para continuar haciéndolo ya están golpeándonos la puerta en el inicio del 2021. Y quizá no lo vamos a hacer de la manera que desearíamos, porque vamos a hacerlo con una gran parte del país declarada de emergencia agropecuaria con sequía y con un virus que está más fuerte que nunca. Es por eso que entendemos el sector debe redoblar esfuerzos, no podemos bajar los brazos para continuar, seguir siendo el motor del país.
la generación de recursos genuinos que el país precisa en un momento tan especial. No podemos dar por perdida la batalla, todo lo contrario. Tenemos que esmerarnos para mantener nuestras cadenas agroalimentarias libres del virus y poder seguir ingresando a nuestro país y seguir planteándonos nuevos desafíos. Tenemos que agradecer al destino que nos ha regalado en este año tan complicado muy buenos precios para la agricultura, desde el arroz hasta la soja, la cebada, la canola, acompañados por muy buenos rendimientos en los cultivos de invierno que ojalá sean también en los cultivos de verano, sobre todo la soja. No estaban dentro de nuestros planes y son muy bien recibidos. Esperamos que algo similar pueda ocurrir con la lechería, que ha venido rezagada y viene golpeada, y la familia del tambo, reconocemos, sigue pasando un momento difícil. Tuvimos una primavera buena, pero las complicaciones siguen siendo difíciles y tenemos la determinación de que sea uno de los principales sectores a los cuales le vamos a prestar atención. En la ganadería seguimos manteniendo buenos precios, pero es donde la seca ha castigado más. Y como bien dijera nuestro amigo Blasina, el adiós a los 3 millones no lo compartimos. Simplemente un hasta pronto. Estamos convencidos de que esto que la seca se nos llevó, los terneros que nos llevó, los vamos a recuperar con creces y muy pronto vamos a poder estar festejando otros 3 millones. El mundo sigue demandante de las carnes del Uruguay. Nosotros seguimos preparándonos para en un Uruguay agropecuario que nos imaginamos un mosaico de todas las actividades, la ganadería va a seguir siendo el principal rubro con una mayor integración y sinergia al resto de los sectores, que es por lo cual nos permite afirmar con absoluta convicción que vamos a volver a los 3 millones. Vamos a volver y vamos a tener que satisfacer un mercado mundial que sigue cada día más valorando lo que Uruguay hace y produce. Con respecto a la granja, simplemente mencionar que tenemos toda una expectativa por delante, con el arrancar de la unión de la unidad alimentaria de Montevideo. Va a significar un punto, un antes y un después, indudablemente con muchos desafíos por hacerla útil. Tenemos el desafío de Salto Hortícola que va apunta en la misma forma, pero quiero compartir con ustedes que es un sector que realmente me despierta muchísimas expectativas por la gente, por las posibilidades de crecimiento que la misma tiene. Y ahí recorro desde la citricultura, que realmente como ministro tengo que reconocer los avances que hemos visto en el norte del país sobre todo, pero no me quedo sin mencionar el sur también, en una producción a menor escala, en lo que es la mandarina, el limón y la naranja. Creemos que se han hecho unas reconversiones muy importantes que van a dar sus frutos en unos pocos años. Y que la granja comprende otras actividades que también tienen mucho por crecer, aparte de la horticultura y de la fruticultura, como es la producción avícola, que también otras de las que me sorprendió y que está pidiendo cancha de exportación que ojalá podamos consolidar el año que viene. Y el cerdo, que es donde más vamos a poner fuerzas en lo que es la granja, porque si bien el cerdo es una actividad que ha estado muy reducida y que hemos vivido importando cerdos de nuestros vecinos o del mundo, tenemos muchas empresas interesadas en invertir en Uruguay y desarrollarla, y esperamos poder concretarlas el año que viene. En definitiva, tenemos por delante un gran desafío para seguir creciendo de mano de nuestro agro, con mucho potencial, con gente trabajando, asegurándole inocuidad y alimentos a la humanidad que los va a precisar más que nunca. Así que nuevamente les agradezco habernos regalado estas 4 nochecitas hablando de agro en un fin de año complicado, pero yo diría
le vamos a dar una muy buena nota a nuestro agro porque nunca paró, porque ha sido capaz de mantener el ingreso genuino de lo que significan las exportaciones para el país, y eso ha sido vital para que el Uruguay se diferenciase del resto del mundo. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a los que han intervenido durante estas 4 jornadas, y los convido a encarar más fuertes que nunca el 2021, porque el Uruguay lo precisa, pero el país, el mundo lo demanda. Muchas gracias y felicitaciones nuevamente por esos 11 años, para que sean muchísimos más, a toda la familia Alonso. Bien, muchas gracias, ministro. Gracias por sus palabras, por su respaldo, y a todos ustedes, muchas gracias. Nos reencontramos para seguir compartiendo, como siempre, los contenidos de Charrúa TV, el campo en toda su dimensión.